web do Bloque Nacionalista Galego. Para nós un momento importante, porque sabemos que unha página web nun momento tan tecnolóxico como o actual é a tarxeta de presentación dunha organización política diante da sociedade. E nós hoxe queremos presentarnos diante da sociedade galega como unha organización que leva moitos anos traballando por este país. E, por tanto, unha web moi visual. Partimos con 5 fotos de cabeceiro que irán rodando ao longo das diferentes campañas que desenvolva o Bloque Nacionalista Galego, pero esta comenzamos con o noso logo, porque o noso logo representa, o logo do Bloque Nacionalista Galego, representa o traballo colectivo de moitas persoas que de xeito anónimo, de xeito desinteresado, todo o día, se me permitides a metáfora, como formiguiñas, con un traballo constante, foron construindo esta organización. Eu creo que todas e todos os que os estamos aquí debemos a esas persoas pues, esa gratitude dese compromiso co país, ese compromiso con Galiza. Por lo tanto, comenzamos co logo, o logo está sendo, como podedes ver, grafiteado. Está sendo grafiteado onde está o BNG, na rúa, traballando coa xente. A xente pasa, ve o noso logo, o recoñece, porque nos recoñece como que somos unha organización política comprometida co país. Sabemos que son tempos difíciles os que vivimos, como non, tempos de crise, por iso presentamos unha web onde a cidadanía poda coñecer as nosas propostas, as nosas alternativas, dende, bueno, pues, como vedes, unha primeira parte con todas as noticias, bueno, con un diseño que despois podemos comentar, con, se poda chegar de xeito pues, fácil e sin selo a nosa senda, a senda que temos todos os días, vedes aquí, e despois unha terceira parte xa onde aparecen destacadas as propostas políticas do Bloque Nacionalista Galego, de feito, pues, moi sinxelo e que iremos pouco a pouco aumentando, evidentemente, e ademais esta web terá a posibilidade de estar cos documentos que, digamos, reforzan dende estudios, proposicións non de lei, proposicións de lei, diferentes materiais que defendemos nas institucións ou que sirven tamén de traballo e para o debate político. Por último, está, como vedes, TeleBNG como un acceso directo a, bueno, pues, momentos parlamentarios ou nas rúas, nos cales pues, aparece que nos creemos máis destacados. Sabedes que está funcionando moi ben esta canle de TeleBNG, que ten, bueno, pues, nos consideramos que unhas visitas pues, moi importantes e que en moitos momentos, pues, ante unha resposta parlamentaria ou calquera declaración, bueno, pues, tamén é unha ferramenta de fácil acceso para os profesionais da comunicación que non puderan desplazarse ese momento. Sí que podemos ver o menú un momentiño, comentaros pues, algunhas cousas. Evidentemente hai unha parte de novas, unha parte de BNG, de organización. Aquí es que me interesaría, bueno, aparte evidentemente de todas as presencia do BNG, en este momento aparece unha das nosas comisións, que é a Acción Feminista. En breve, unha vez que esa, pues, comencen a traballar todas as comisións de traballo, pues, educación, cultura, lingua, economía, que están en un proceso de constitución, se activeron, efectivamente, pues, ese traballo aparecerá aquí. A de propostas, onde aparecerán tamén non somente as propostas políticas que aparecen antes reseñadas en grande, senón os documentos. Introducimos unha novedade en artigos, non sei se podemos ver de aí, para que, bueno, pues, diferentes persoas da organización, neste momento, bueno, pues, son persoas, comenzamos da executiva, pero está aberto e así o faremos, bueno, pues, queremos tamén que sea un portal de encontro, de debate de ideas, en estilo, máis en estilo xornalístico, con brevedade, non máis de 1.500 caracteres, 2.000 como moito, para que tamén, bueno, pues, a cidadanía poda ir coñecendo a opinión de diferentes, bueno, pues, en este caso, vemos a Ana Luisa Abuza, que é a secretaria de Acción Feminista, sobre un tema que corresponde e compete, como é as cuestións de igualdade na Executiva Nacional.
Documentos, como podéis imaginar, pues efectivamente esas son lo que entendemos por documentos, como pueden ser as teses, las diferentes asambleas nacionales del Bloque Nacionalista Galego, los programas electorais, publicaciones más compactas, que nos diferenciamos de propuestas, sentido que aquí hay, bueno, pues también lo que sería nuestro archivo histórico y vivo, y las propuestas son propuestas que estamos defendiendo en este momento en la rúa, o estamos defendiendo en este momento en las instituciones. Bueno, esa cuestión de multimedia, bueno, pues vídeos, fotos, en su momento, bueno, pues iremos cargando también las galerías que de audio que consideremos que bueno, que sea de interés, y evidentemente, claro, pues si nos presentamos a la sociedad, también para conseguir que la sociedad, pues contar con la sociedad y que se achegue, nos pues un poco pinza quien venga. Venga. Bueno, como dijo o nuestro portavoz nacional en la presentación de la página web, bueno, pues efectivamente, o que desesamos con esta nueva página web es que se nos conozca mejor, que efectivamente que esas propuestas sean conocidas también en los ciberespacios, sean conocidas en las redes, y que como es tiempo de alternativas y así nos lo manifestamos, también entendemos que es tiempo para comunicar, para que se conozcan, para expandir esas alternativas y para conseguir, bueno, pues que la sociedad, que las personas, que sabemos que en este momento están pasando pues momentos difíciles, momentos de crisis económica, de pérdida de su puesto de trabajo, pues ahí van, que también hay organizaciones que están con ellos y que quieren que se sean parte de esa organización. O modelo de web es una primera fase, en un par de meses calculamos, tenemos esta herramienta está disponible para todas las localidades del Bloque Nacionalista Galego y las comarcas que así o desesen, para poder, bueno, si vos dais cuenta, en la web sí que aparecen, pues, creo que la tercera noticia aquí, sí, efectivamente, pues sí que aparecen evidentemente noticias de nuestras ciudades, pues de Bruselas, pero sí que entendemos que, por ejemplo, todas las ciudades, todas las localidades tendrán pues una réplica, como se existía en parte en este momento, una réplica de esta web, que podrán pues efectivamente actualizar con toda esa actividad de política que en una web de este carácter de comunicación nacional pues no puede estar reflejada en su intensidad. Y posteriormente, cara al mes de septiembre, pues sí que tenemos a una parte en la web de interactiva, digamos, de trabajo interno, de intrarred, entre las personas que componen las diferentes comisiones de trabajo de BNG, para que efectivamente pues puedan tener ese acceso informático para poder trabajar con documentos y cosas de ese vamos, o que entendemos efectivamente por una herramienta para trabajar de seito compartido en la red. Y yo creo que esa está presentada. No sé.